Lo primero que nos viene a la mente para eliminar las canas es usar tinte para el cabello. Si bien los tintes para el cabello pueden cubrir las canas, contienen muchos productos químicos dañinos que pueden causar irritación de la piel y los ojos, dañar los folículos pilosos e incluso afectar negativamente tu salud. Afortunadamente, hay muchos remedios naturales simples y seguros que se han utilizado desde la antigüedad que pueden ayudar a eliminar las canas rápidamente. Hoy voy a compartir contigo un sencillo remedio a partir de cebollas. Simplemente aplicándolo en tu cabello una vez a la semana, tus canas desaparecerán rápidamente. La receta es muy sencilla. En primer lugar, es necesario preparar una cebolla y pelarla. Corta la cebolla por la mitad. Prepara un tazón y un rallador. Rallar una parte de cebolla en el tazón. A continuación, prepara un colador y colócalo encima de otro tazón. Vierte la cebolla rallada en el colador. Usa una cuchara para empujar la pulpa para que el jugo entre en el tazón. Toma otro tazón y añadí una cucharada de jugo de cebolla. El jugo de cebolla es rico en enzima antioxidante catalasa, por lo tanto, ayuda a preservar el color natural del cabello. El jugo de cebolla también es rico en compuestos de azufre para tu cabello. El azufre ayuda en la creación de glutatión, otra enzima antioxidante importante que trabaja para reducir la acumulación de peróxido de hidrógeno, que se encarga de volver el cabello blanco. El jugo de cebolla incluso ayuda con la pérdida de cabello y hace que tu cabello crezca más rápido, más saludable y más brillante. El siguiente ingrediente de esta receta es el huevo. Rompe un huevo y ponerlo en el tazón de jugo de cebolla. Si tu cabello está seco y quebradizo, usa solo la yema de huevo. El olor a cebolla puede ser un proceso para muchas personas. Agrega huevo puede ayudar a enmascarar el olor en gran medida. Además, los huevos contienen ácidos grasos increíbles que agregan brillo y brillo a tu cabello. Las proteínas en los huevos espesan el tallo del cabello y su vitamina A, D y B12 promueven el crecimiento saludable del cabello. El siguiente ingrediente de esta receta es el aceite de oliva. Añadí una cucharada de aceite de oliva en el tazón. El aceite de oliva ayuda a sellar la humedad en la fibra capilar, lo que ayuda con la elasticidad y resulta en menos roturas. Sin embargo, no cualquier versión de aceite de oliva servirá.
y aceite de oliva virgen extra. Es un aceite sin refinar, lo que significa que no se trata con productos químicos o calor. Esto permite que el aceite retenga más vitaminas y minerales naturales de las aceitunas. Ahora, azote todos los ingredientes hasta que estén bien combinados. Por último, añade de 2 a 3 gotas de romero o aceite esencial de lavanda para darle a tu cabello un aroma agradable. ¿Cómo usa esta mezcla para las canas? Aplica la mezcla en tu cuero cabelludo y cabello. Cúbrete el cabello con un gorro de ducha o puedes envolver un paño alrededor de la cabeza y dejarlo encendido durante 20 a 30 minutos. Luego, enjuágalo y lávate el cabello con un champú natural y déjalo secar naturalmente. Haz esta mezcla una vez a la semana para obtener el mejor resultado.